ruta 14 kilómetros 150, ya estamos llegando a nuestro destino nuevamente Entre Ríos, Villa Paranacito, y nos vamos nuevamente a alojar en las cabañas Puerto Alto Delta para que vean realmente lo bonita que están. Aquí la verdad que lo que abunda es paz, tranquilidad, verde, espectacular. Tararira, pique de media mañana, acá en Puerto Alto Delta, arroyos propios, esta vez con carnada, día de mucho viento, así que para el señuelo va a estar medio difícil, así que empezamos con carnada. Ahí está. Vamos todavía. Este es un arroyito que está muy cerca de las cabañas. La primera del día, Pensábamos que no le íbamos a ver la cara porque hay mucho viento. Ahí está. Vamos, espectacular. Vamos, la pescadora. Muy bien, picó ahí en la orillita. Hay que buscarla en la orillita. Voy a tener más para acá, así, para ahí, que se ve ahí. Espectacular. Con carnada, con mojarrita que recién sacaste acá en la orilla, con un mojarrero. Así que la carnada está acá, no hay que traerla. Con un mojarrerito nomás. ¿Sacamos una fotito? Vamos con la devolución como corresponde. Muy bien la pescadora. Y vamos a buscar más, ¿eh? Ahí se va, apretá para arriba el manguito. Ahí se fue, perfecto. Ahí se va. ¿La viste cómo se fue? Qué lindo. Mirá el lugar donde estamos pescando. Arroyo de las Cabañas, Puerto Alto Delta, ¿eh? Una maravilla. Vamos por más. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunícate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a mostrarles algo básico para la pesca con señuelo. Bueno, primero presentarles algunos combitos de caña y reel rotativo. En este caso acá tenemos algo de la marca Shimano, el modelo Caius. Viene manija derecha, manija izquierda. La caña es en dos tramos para aquel que necesita más comodidad para transportar.
Y después tenemos un pomito de spinning de la marca Daiwa. El reel es el Shock, la caña también es Shock. Es un pomito de spinning para pescar tararías. Y después acá por detrás tenemos un pomito un poco más pesado para la pesca de dorado con señuelo. Dorado con señuelo, cualquier que le gusta usar también un pomito liviano para pescar con carnada. Y bueno, entre ellos acá hay algunas marcas de señuelo como Rapala, Raptor, Strike Pro, BML, Payo, Pirayú, Don KB, Bocios, Cucú, acá por detrás. Consulta por cualquier combo, cualquier modelo de señuelo. Acá es algo básico que podemos mostrarle, pero tenemos mucha variedad. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Estamos con un pique, bien en la orillita, mirá, tomó un señuelo, un pescadito con cucharita, ¿eh? Están en el sol acá, en poca agua, a ver cómo hacer para filmar, ¿no? Vamos a tararira, ¿eh? Ahí tomó, bien cerquita a la orilla, mirá que está mucho. Vamos a hacer que se canse un poco, está difícil para subirla. Acá estamos en las cabañas Puerto Alto Delta, que tiene pesca en sus arroyitos. Bueno, como ven, con cucharita, linda tarucha. Están acá en agua calentita, poca agua. Preciosa, ¿eh? Creo que... ¿Cómo hace la cabecea para sacarse la... el señuelo? Y se le está por salir ya, ¿eh? La penita está enganchada. Vamos a cortar a ver si la podemos subir. Bueno, ahí estamos. Sacamos uno, costó bastante hoy. Se lo dedico a Roberto Jacobson, el dueño de Cabañas Puerto Alto Delta, que me dijo tira acá, que acá con el calorcito siempre están. Se acercan en poca agua y... tomó un señuelito, un pescadito con cucharita, así que bueno, vamos a devolver a ver si sacamos más, ¿eh? Vamos. Vamos con la devolución, una linda tarchita. Ahí está. Ahora sí. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, se fue. Espectacular. Ahí en la orillita están picando. Hoy vamos a mostrar, como hacemos siempre, alguna novedad. En este caso es un rifle PCP de la marca Red Target, es el modelo HP 900. Un rifle que tiene unas dimensiones bastante grandes, pero es muy 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 liviano, porque tenemos el almacén, que es de titanio, que soporta hasta 300 bares, ¿sí? Realmente una carga muy potente, ¿sí? Tiene supresor de sonido en todo el recorrido del caño, con lo cual lo hace muy silencioso. Viene con el sistema de cerrojo, en vez de tener un cerrojo tradicional, lo que hacemos es traer esta manivela, lo corremos para atrás y ya queda cargado. Viene con un cargador rotativo de 10 disparos, ahí tenemos el seguro. Gaby, para que lo veas, ahí está como para disparar en rojo y ahí está con seguro. Tiene otra particularidad que está muy bueno, que tiene el selector de disparo, de potencia. Por este rifle o cualquier otro que tenemos en nuestro local, como siempre decimos, ya... En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta
para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472 550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. El paraíso del pescador deportivo San Blas en su mejor momento. Agradecemos estas excelentes imágenes a nuestro amigo Gustavo Carranza, quien en esta oportunidad salió a pescar junto a clientes hacia la mejor zona de pesca ubicada en el canal Culebra, un clásico y rendidor pesquero. Navegaron por supuesto en la embarcación Yamila de 20 metros de eslora, muy cómoda, se navega muy bien y eso ayuda a hacer grandes distancias, y comenzaron la pesca buscando los cazones, una especie que no se da siempre y que en este momento es cuando mejor pica. Realmente es una pesca muy deportiva, ya que bueno, son cazones entre 10 y 20 kilos, ofrecen muy buena pelea, son muy combativos y la verdad que se puede disfrutar mucho de su pesca únicamente con devolución. Está prohibido matar estos peces, así que la pesca es deportiva solo con devolución, como ven en imágenes, pero bueno, se puede disfrutar de unas buenas corridas. En cuanto a los equipos, se suele usar un equipo un poco más pesadito, caña de 25-30 libras, riles rotativos cargados con tanza del 0.50. Y en cuanto a la carnada, rinden muy bien los trozos de magrú atados con hilo sobre un anzuelo que puede ser 9-0 de pata larga. Por supuesto, también mientras hacían esta excelente pesca, intentaron la pesca de las grandes corvinas rubias del Culebra y también tuvieron éxito, como vieron, van a ver en imágenes, logrando corvinas de muy buenos portes en este inicio de temporada. Recién está comenzando, así que aprovechen y reserven su lugar. Ahí tienen el teléfono para comunicarse con Carranza Pesca, 2920-3275-28, o lo buscan en Facebook como Carranza Pesca y Turismo, o también al teléfono 02920-499258. Además de poseer dos embarcaciones totalmente equipadas, también tienen alojamiento en departamentos totalmente equipados. Así que bueno, ya no queda más que invitarlos a disfrutar de este fabuloso pesquero. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar, en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas.
en Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53.
En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221-59-21-746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.álvarez. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Vuelve el torneo más esperado, las 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, edición 60, el 12 y el 13 de febrero de 2022. Más de 20 millones en premios, también sorteos por pago anticipado y entre todos los participantes. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al teléfono 02983-431505. Grande, hermosa está. Miren, qué bonito. Acá estamos con el amigo Andrés. Andrés, vamos a acomodar las embarcaciones. Y vamos a ver. ¿Eh? ¿Cómo están de agua y eso? Sí. Y ya han quedado bastante afuera, mira. Como cinchan ayer, man. Ha bajado mucho el agua. Y cabe recordar y le vamos a decir al grupo de pescadores. Miren lo que bajó en la laguna. ¿Eh? Acá está la muestra de cómo cambia la laguna. Ya vemos gambarrusa ahí, ¿no? Pasto. Gambarrusa, así que bueno. Ya vemos gambarrusa y la laguna bajó. Realmente ya bajó. Lamentablemente es la realidad. Pero ahí ha bajado unos 50 centímetros. Sí. Bueno, vamos a ver las embarcaciones. Allá están los muchachos cinchando con las embarcaciones. Lindo, che. Ah, lindo. Ah, mira, está malo, che. Esa. Thank you.
Vamos, José, cambio de modalidad. Las queridas taruchas aparecieron. Abriendo la temporada, Madariaga. Y grande, grande. Está justo en el sol. Vamos a volver a verla saltar, qué linda. Carnada, la flor. Linda para arrancar, Mirá que tarucho, pedazo de cocodrilo. Gigante. Gigante. Vamos, José. Agarrala, agarrala. ¿Está? Sí. Bien negrita, arriba de los 2 kilos. Bien, José.